Since year 2000, our first Spanish partner is Mololiva. We introduced their olive oil to China market. Also, we were one of the participators in drafting China national standards for olive oil. And now Mololiva olive oil in China is the second place in terms of market share. We have many Spanish products. Actually, we are the exclusive distributor for Mololiva, Ibarra, Guyon, Gallo, Pascual, Valor in China. The total sales of these brands account for about 30% of our revenue. Spain is famous for its products such as wine, ham, and seafood. So besides these, the Spanish food is also of a lot of variety and with great taste, great presentation. So this gives Chinese consumers an image that Spanish product is very upscale, delicious, good in quality. España se caracteriza por tener un producto de alta calidad, o sea, todo lo que son agroalimentario en general lo consideran como producto de alta calidad. Lo único que tenemos que hacer es tratar de certificar nuestros productos como productos orgánicos, cosa que está en auge ahora mismo en Emiratos Árabes. El tema de producto halal es un tema, la verdad, no hace más que crecer porque muchos países islámicos que están solicitando siempre y están exigiendo que los productos vengan con certificado halal, es importante. Emiratos Árabes hemos tenido un pequeño problema porque nos han desacreditado a uno de los institutos, que es el Instituto de Córdoba, que estamos ahora mismo tratando de recuperar esa acreditación. Ha habido un pequeño fallo y parece ser que ellos han dado paso a un nuevo, digamos, un nuevo instituto o una nueva empresa que está trabajando en la certificación halal, que es la única que hay ahora mismo en España para poder certificar productos halal. Lo único que tienen que hacer las empresas es cambiar, si estaban antes con el Instituto Córdoba, es cambiar al nuevo para seguir exportando. Pero confío en que pronto vamos a recuperar también el Instituto Córdoba y así pueden trabajar paralelamente las dos oficinas. My company is Diversio Limited. We are importer and distributor of Spanish food products in Hong Kong and Macau. We import ham and chorizos, the embutidos, and cheese, and also some canned food. We started the business 5 years ago, and it was a good moment at that time because the Spanish ham was getting a lot more recognition. So we got in, and then we were able to grow a lot, especially in the sales of the Spanish ham and chorizo. The share of the Spanish ham and chorizos is about 70% of the total sales of the company. Si eres un producto que se vende porque tienes una propuesta de marca de valor añadido, es fundamental. También en ciertos casos a la misma branca puede ser fundamental, porque si vas a un cliente, por ejemplo, Costco, trae unos requisitos que quiere que el packaging cumpla si vas a ser vendido bajo Kirkland. Si vas a venderle a un distribuidor Horeca, este distribuidor Horeca tendrá idea de lo que es su packaging, sus certificaciones, y va a pedir que te adaptes a sus condiciones. O sea, sí, el packaging es importante en toda la cadena. En Estados Unidos se está enfocando mucho en lo que es el producto local. Por lo tanto, yo creo que los que estamos importando productos de, en este caso mío, productos de España, hay que buscar productos autóctonos de cada región y productos que no se pueden duplicar en Estados Unidos. Tienen que ser productos muy auténticos, tradicionales de la gastronomía española. El producto se tiene que adaptar al mercado americano y no es el americano el que se tiene que adaptar al producto español. Yo creo que los que tienen potencial son los productos que son más difíciles de encontrar.
Desde hace 3 años y medio más o menos estamos llevando productos de alimentos. Tenemos lo que es Nutrexpa, Colacao, Nocilla, La Piara. Acabamos de coger Vichy Catalán, Pascual, estamos con Helios. Tenemos los productos Yo Sol, leches vegetales, Almendrina. Es muy difícil posicionar las marcas que no son muy conocidas, sobre todo de vinos.像就是在中国的话，对西班牙的产品接受度还是比较高的。但是就是怎么说呢，还是比较单一化，就是比方说是葡萄酒和火腿。那么我这趟来参加这个展会呢，希望发掘更多就是更好的西班牙的美食，包括像石榴制品啊，像红虾，还有一些猪肉制品。我希望这些产品都是能够进入到中国市场的。因为我们觉得西班牙是有一个就是自古来说是有一个欧洲的粮仓的一个美誉，我们觉得西班牙的就是农产品，包括它的一些食品产品，不管从产品的品质上面各方面来说，都是在国际上还是比较知名的，但是因为一些推广的原因，在中国的那个知名度不是很高，那我们觉得在这个方面可能是一个机会，我们所以说想尝试一下，而且我们也不想分散我们一个团队就是一个怎么说工作的一个方向，所以我们是专门是专注在这个方向，在这个方向。是这样，就是说在我们就是跟西班牙厂商合作的过程当中，实际上我觉得产品的口味上面可能是有一些偏差，比方说中国的那个现在是讲究一个健康的生活，它可能需要产品不是那么甜也不是那么咸，那么现在就是西班牙很多的产品就是可能对中国消费者来说太甜了，那么有些东西可能也比较偏咸，可能是这个我们也会跟我们厂商会提出建议，也希望他们能够修改一些配方，也达到中国这个消费者的一个接受度。